Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo la review del señor James, que salió a Future Star esta semana. Rhys James es un lateral con buenas stats que está causando demasiada como hype en la comunidad, así que habrá que probarlo y pues daré mi opinión personal acerca del jugador. 1.82 de estatura, bastante bien para lateral, central, pivote defensivo, que es las posiciones donde se va a usar. Recuerden que este jugador la semana que viene va a sacar una carta de MCD. Ojo, no va a ser la misma carta con otra posición, va a ser una carta diferente. Así que puede que sea mejor, puede que sea peor, no lo sabemos todavía, ¿no? Niveles de esfuerzo del jugador, encontramos elevado en ataque, en defensa medio. Es algo normal para los laterales, no está mal. Pie preferido derecho. Y también igual los niveles de esfuerzo habrá que ver si de central afectan, porque lo voy a probar de central, que es como mucha gente lo está utilizando. 3 de skills, 3 de pie débil. Ritmo bien, o sea, aceptable para ser lateral, para ser central muy alto. El tiro es malo en general, no es nada destacado, pero pues una que otra te puede clavar por esa fuerza de tiro. El pase lo veo como lateral, tirando a pobre, pero por el centro se salva un poco, así que diría que bien. Regate para ser lateral y de esa estatura lo veo bastante bien, y para ser central también, está bien en general el regate. Defensa como lateral top y como central bien. Como a pivote, las stats también las veo todas bastante balanceadas. El físico para ambas posiciones es bueno, tiene buena fuerza, buena energía, buen salto, buena agresividad. Es una carta que tiene aparte en los rasgos del jugador centro anticipado. Es una carta que muchos la están asimilando a Walker. If Walker anda por el millón de monedas, este jugador está un poco más barato, por eso mucha gente se está pensando en usarlo de central con 7 de química. Yo lo voy a probar de una vez, les digo, lo voy a probar en la posición de lateral derecho, de central y de pivote defensivo, y voy a dar mi opinión acerca del jugador. Anda alrededor de las 500.000 monedas, pero aún así les digo que yo les pondría sombra a este jugador para usarlo de central o de pivote, y para usarlo de lateral le pondría catalizador tal vez. Y pues bueno, gente, una vez dicho esto, vamos a ver los clips y hablar un poco más del jugador. Bueno, gente, ya estamos aquí en los clips. Vamos a hablar un poco más de este Rich James, que es una carta bastante interesante. Yo la veo de las mejorcitas cartas de Future Stars, que salieron buenas cartas, pero bastante son cartas que son un poco decepcionantes en games. Yo he probado ya varias y honestamente tiene muy buenas stats todas, pero decepcionan algunas in game. Pero este Rich James es la excepción, junto con algunos otros. Realmente las stats sí se notan en game. Yo creo que es de esos jugadores que todas las stats se reflejan perfectamente tal como está la stat in game. Y se los explico por qué. Porque el ritmo, por ejemplo, es un 91 y no es un ritmo súper alto, pero es un ritmo bueno. Y se nota en game así, un ritmo bueno. También decirles, bueno, en este apartado les voy a hablar un poco más sobre las ventajas y desventajas del jugador. Lo probé en tres posiciones: lateral derecho, lo probé como pivote defensivo único y como central, ¿no? Como lateral derecho, primero que nada vamos a abarcar eso. Tiene bastantes desventajas como lateral, son el tiro y el pase. A pesar de que tiene centro anticipado, van a ver ahí los centros no son muy buenos. Le falta el tema pase. Y el tiro pues es bastante malito, ¿no? Para ser lateral, sobre todo si llegas con los laterales. Si lo tienes amarrado lateral, que es como la mayoría juegan, sí lo veo como una buena carta, porque en el tema defensivo es una carta muy buena. Es su mayor virtud del tema defensivo. Pero pues como lateral yo no lo usaría, porque honestamente hay opciones mejores como lateral. El mismo Tavernier, están por ahí otras cartas que más adelante les voy a mostrar una. Pero pues hay bastantes cartas, incluso un semedro normal te puedes rendir bien de lateral. No lo veo que valga las monedas para ser lateral. Pero vamos a lo interesante de esta carta: medio centro defensivo, defensa central, ¿no? Dos posiciones importantes, porque son posiciones centrales y en las cuales este Rich James se desempeña a la perfección. Como central lo encontré en un central bastante bueno. Sobre todo una de sus mayores ventajas es el ritmo. Es un central que el ritmo para lateral puede que no sea muy alto, pero para central y pivote defensivo es bastante alto. Te permite el hecho de cometer uno, dos o tres errores e incluso poderte recuperar y robar el balón. Ahorita voy a mostrar, bueno, hay un par de jugadas aquí que reflejan perfectamente lo que es este Rich James. El posicionamiento defensivo es bastante bueno. Como vemos ahí, ahorita no sé si vieron esa jugada como la recuperé. Así recupera muchos balones, súper bien posicionado. Vean, recuperaciones dobles, triples. Así hace este Rich James, algo que me encanta, que me gustó bastante. Por eso me gustó más incluso de pivote defensivo único que de central. Son dos posiciones diferentes, pero yo lo prefiero tener un poco más adelantado a James que tan atrás en la defensa, porque es un jugador que se posiciona excelentemente bien entre las líneas de pase.
Es un jugador que te permite estar robando mucho balón, ya que es muy ágil para la posición, tiene muy buena movilidad y tiene un buen ritmo. Entonces te permite estar robando balones, que es lo que hice en varias jugadas, que estaba presionando fácilmente y robando balones al estilo Kanté, que lo van a ver ahí. Y tiene una recuperación bastante buena. ¿Qué me refiero con recuperación? La parto en dos jugadas, ¿no? En dos aspectos, ¿no? El primero sería que si tú cometes un error defensivo, este Rich James puede corregir fácilmente tú el error controlándolo. Como vemos ahí, vieron esta jugada, la recuperó posicionándose solo entre las líneas de pase. Pero también esta recuperación me refiero al tema de que hay veces que a tus centrales o laterales, jugador o pivotes, por físico los dejan atrás, ¿no? Y hacen como una animación a veces medio torpe y ya es difícil recuperarte. Con este James te recuperas bastante fácil, honestamente. Como pivote me parece de lo más top que hay, y también como central incluso. Como central es un poco similar a Walker, aunque me parece que sí son distintos en ciertos aspectos, ya que Walker me parece todavía un poco más físico y este James tiene un poco más de movilidad aún. Pero realmente son centrales bastante similares en el aspecto que tienen mucha recuperación, son muy rápidos, pero yo sí les noto ciertas diferencias, ¿no? El tema de los niveles de esfuerzo, tiene alto en ataque, medio, en defensa. Yo en lo personal no sentí que afectara nada, en nada, sobre todo porque se posiciona muy bien este James, como ya lo mencioné, así que no sentí que afectara nunca. Así que pues en ese tema no. Desventajas para mí son las alternativas, que como lateral hay mejores alternativas, y como central, para las monedas hay buenos jugadores que están al nivel de él posiblemente. Como pivote defensivo yo creo que puede ser tal vez la mejor posición. Ojo, como pivote defensivo únicos, como yo lo recomiendo, en una pues alineación de 4-1-2-1-2, por ejemplo, ese tipo de alineaciones. También recordar que igual la semana que viene va a salir uno de pivote defensivo, así que habrá que ver si esa carta es mejor que esta como medio centro. Habrá que verlo. Pero pues las alternativas son, yo creo, la principal desventaja. Y otra que le noté es la contundencia. ¿Qué me refiero con contundencia? Así como es un central que te permite de cometer muchos errores y recuperarte, no es un central del estilo Van Dijk o de ese tipo de centrales que a la primera que va, la va a robar siempre. Este sí te puede de repente dar 2-3 rebotitos, pero como tiene esa facilidad para solamente recuperarse solo, o sea, posicionarse bien, pues no es algo que lo afecte, no te afecte tanto. Pero hay algunas jugadas que si vas de frente como toro, que de repente con un Van Dijk la robas, o con otros jugadores, con este pues puede que el rebote le caiga al rival o algo así, ¿no? Así que es un punto importante. Y pues vamos a las calificaciones. Bueno, gente, ya no he mencionado esto. También decirles que yo sé que muchos se van a estar preguntando si es mejor que Walker, si es mejor que Walker. Yo lo veo mejor que Walker por el precio, porque Walker es una carta que te vale 1,000,000, esa te vale alrededor de 500,000 monedas y te van a dar un rendimiento prácticamente similar. Yo creo que incluso igual, ¿no? El rendimiento. Incluso este James, para depende del estilo de juego, puede ser mejor porque es un poco más ágil. Y un poquito, yo noté un poquito de mejor salida de balón. Aunque la de son bastante similares realmente. En calificación global le pongo 10. Es un jugador super top, honestamente. Lateral no, lateral tendría como un 8. Pero como central yo le pongo un 10. Y como pivote defensivo también 10. Ojito a los perros en HD. El ritmo llega a ser un 9 porque, como les mencioné, no es el ritmo más top del mundo, pero es un ritmo, pues, bien, ¿no? O sea, elevado para la posición. Bueno, para la posición del lateral derecho no, pero para la posición de defensa central y medio centro sí. Así que tiro 5, el tiro es bastante malo. Por ahí tiré un par de veces con él y es muy malo el tiro. El pase 8, es un pase cumplidor, nada destacado, los centros son malitos. Realmente es un pase cumplidor, sobre todo para la posición de pivote y defensa central. Ahí se nota bastante cumplidor el pase. Como lateral sí queda un poco corto el pase, honestamente. Regate 9, el regate es bueno, tiene una muy buena agilidad, sobre todo teniendo en cuenta que es un defensa. Yo ese aspecto lo destaco mucho de este jugador. Defensa 9, la defensa no llega a ser 10, por lo que les mencioné que les falta contundencia. Y yo creo que porque esa contundencia es debido a que le falta cierto tipo de animaciones que tienen algunos defensas centrales. Como Van Dijk tiene una animación de cruzar la pierna derecha hacia atrás y así roba muchos balones, y este de Rich James no se la vi. Y también hay otro tipo de animaciones que en ocasiones, pues los laterales pues no cuentan con ellas, ¿no? Entonces por eso no llega al 10. Y físico 8, por el mismo aspecto de que le falta contundencia, no es una bestia física, aunque es bueno físicamente, no llega a ser una bestia física. Y también un aspecto es que como lateral se me cansó bastante. Para el minuto 70 ya estaba cansado. Entonces como medio centro, como defensa no, pero como lateral sí. Entonces por ahí el tema de la resistencia habrá que ver, ¿no? Es una carta que yo recomendaría. Sí, sí la recomendaría, porque calidad-precio le pongo 8. Porque realmente, a pesar de que vale 500,000, Premier League, inglés,
que te pueda jugar en lateral, pivote y en la central, estos jugadores valen mucho más por lo normal. Es el caso de Walker, que yo sé que es central, la carta base, bueno, la carta IF, pero te vale 1,000,000, el doble. Y prefiero yo, una persona, usar a este Rich James con 7 de química en la central y ahorrarme 500,000 a usar a Walker, ¿no? El IF. Y pues es la verdad una carta que sí vale la pena por el precio. Con los links tenemos jugadores bastante interesantes. Por ahí un Kanté que puedes complementar ahí. Kanté pivote defensivo, James central. Y por ahí metes de con 7 de química a un lateral que te puedas. Lo metes de central y ya en el partido los intercambias. Puede ser interesante. Luego también está Rashford If, que es una bestia. Pues le dan link verde por ahí. Lo puedes encontrar ahí un linkazo. Alternativa, como lateral encontré a Cancelo If, Sif, perdón, creo que su carta es Sif. Es mucho mejor Cancelo de lateral que este Richie. Ojo, de lateral, porque tiene más salida de balón, más proyección y mejor pase. Y Cancelo también te puede funcionar como medio centro si lo usas. Como pivote defensivo no, pero como medio centro mixto sí. Este Rich James es un distinto realmente, porque Rich James es mucho más defensivo, es más central, pivote. Pero si tú estás buscando lateral, James no es tu opción. No uses a James lateral, James es un central pivote. Si buscas lateral, pues Cancelo está mucho mejor, ¿no? Y creo que vale como 150,000 monedas. Así que bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like, comenten en descripción para estar viendo más videos. No olvides seguirme en Twitter, que está en la descripción, y en Twitch, que también está en mi descripción. Y hasta la próxima. We'll be right back.